¿Qué tal, amigos? Un saludo para ustedes. Nos encontramos en la ciudad de Vallehermoso y vamos saliendo para la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Esta vez vamos a tomar la brecha 82 y ahorita vamos saliendo de Vallehermoso por la calle Luis Echeverría. Hace unos días subimos un video en el cual nos veníamos desde Matamoros, pero por el sendero nacional hasta Vallehermoso, pasando por el poblado Anáhuac. Ahora vamos por la zona sur, por la brecha 82. Esta vez vamos a recorrer alrededor de 43 kilómetros en un tiempo aproximado de 30 minutos. Aquí vamos todavía en la zona conurbada de la ciudad de Vallehermoso. Esta salida es de 4 carriles. Se ve bien. Muy bien para conducir. Ha crecido mucho la ciudad de Vallehermoso y en este 2021 tiene un estimado de 65 mil habitantes. Ya estamos por salir de la zona conurbada de Vallehermoso, Tamaulipas.
Pues aquí tenemos ya el letrero que nos desea feliz viaje del municipio, de la cabecera municipal de Vallehermoso, Tamaulipas. Ya tomamos la brecha 82, que es la carretera estatal número 12 de Tamaulipas. Son alrededor de 20 kilómetros para después entroncar con la carretera 101, que viene del sur desde Victoria, San Fernando, y llega al norte hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Aquí a unos metros más adelante ya nos indica aquí precisamente que termina el municipio de Vallehermoso e inicia el municipio de Matamoros, Tamaulipas.
Aquí debe ser la comunidad ejidal llamada El Pedote, ya del municipio de Matamoros, Tamaulipas. Me la marcaba ahí en el GPS, aquí debe ser. Hace falta sobre esta carretera señalamiento de las comunidades que se encuentran sobre la carretera y algunas que caminos que marcan también el ingreso a otras tantas comunidades. Ya debemos estar próximos a llegar al entronque con la carretera 101 que viene desde Victoria y San Fernando al sur. El edificio que estoy viendo a la derecha más adelante ya debe de ser el que está sobre la carretera 101. Era una bodega de semillas, debió ser.
Vamos a ver si es cierto. Aquí están las antenas que he visto. Sí, aquí está más adelante ya. Hacia el sur, que es a la derecha, la ciudad Victoria, San Fernando. Y hacia el norte, que es a la izquierda, la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Vamos a ver que no venga tráfico y adelante. Ya de aquí a la ciudad de Matamoros serán algunos 22, 23 kilómetros solamente. Aquí se divide la carretera. Quedó el puente por la parte superior. Antes pasaba mucha agua por aquí, ahora ya casi no. Y aquí más adelante a la izquierda vamos a ver dónde se encontraba la aduana del 22, a 22 kilómetros de la ciudad de Matamoros. Ya quedó abandonada también, como la que se encuentra unos 20 kilómetros más al sur. Ya no hay aduanas sobre esta carretera. Después de esta curva ya se va a ver a la izquierda, ahí está, la construcción donde estaba la aduana del kilómetro 22, aquí a la izquierda, ahí está, esta es. Ya no funciona, ya quedó abandonado totalmente ahí. Más adelante hacia la derecha vamos a ver la salida hacia el puerto del Mezquital. Nunca hemos ido, debemos de visitarla próximamente. Son algunos 40 kilómetros creo, porque va haciendo camino hacia el sur. De Matamoros hacia la playa solo son 40 kilómetros. Aquí está a la derecha ya la salida hacia el puerto de Mezquital. Son 60 kilómetros aproximadamente y se lleva alrededor de 50 minutos hacer el recorrido hasta la costa.
Aquí adelante ya se ven los edificios de la unidad habitacional de la Marina. Aquí está a la derecha. Ya muy cerca de la ciudad de Matamoros. Pues aquí adelante ya se alcanza a ver el letrero de bienvenida a la ciudad de Matamoros. Aquí lo tenemos frente a nosotros. Siempre aquí hay alguna caseta de vigilancia de entrada y salida, pero regularmente no nos detiene. Pues estamos llegando ya al ejido del Galaneño. Aquí les construyeron un moderno puente peatonal. Estos terrenos cercados que están a la derecha ya son parte del predio que comprende el aeropuerto de Matamoros, Tamaulipas. Aquí más adelante va a estar ya la entrada hacia el aeropuerto. Aquí está ya la entrada a la derecha hacia el aeropuerto de Matamoros, Tamaulipas. Continuamos. Thank you.
Pues aquí va a estar ya adelante el primer semáforo, es el entronque con el libramiento Emilio Portes Gil. Hacia la izquierda, yéndonos por aquí, pasaríamos por el campo militar y saldríamos por la carretera del Sendero Nacional. Aquí inicia ya la, pasando esta calle, el libramiento Emilio Portes Gil, ya iniciaría la avenida Pedro Cárdenas. Aquí más adelante ya cruzaríamos la avenida Marte R. Gómez, aquí está, hacia la derecha ya podríamos tomar una salida hacia el área oriente de la ciudad de Matamoros, la salida también a la playa Bagdad, una de las salidas. Pues ya estamos en la zona conurbada de Matamoros, amigos. Nosotros aquí adelante tomaremos la Avenida del Trabajo hacia la izquierda. Y con esto damos fin a este video. Agradecemos nos hayan acompañado y deseamos que se encuentren muy bien. Nos vemos en el próximo. Amigos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de videos de Viajero 981 en YouTube y a que activen la campanita para que sepan cuando hayamos subido un nuevo video. También los invitamos a que nos visiten en Facebook y en Instagram. Hasta pronto, amigos.